Desde el zoológico nos lleva hasta las praderas del Safari Masai Mara, donde nos encontraremos con todas las crías que han nacido este año y que forman parte de la familia del Zoológico Guadalajara. Acompáñanos en este recorrido y demos la bienvenida a estos pequeños desde el zoológico. Vayámonos hasta la cuenca del río Nilo para visitar a uno de los mamíferos terrestres más pesados, el hipopótamo del Nilo. Un individuo adulto llega a pesar hasta las 4 toneladas y llega a medir hasta los 4 metros. Son animales con hábitos anfibios, lo que quiere decir que se desarrollan bastante bien tanto en tierra como en agua, pero es aquí donde desarrollan la mayor parte de sus hábitos. Aunque son gregarios, los grupos son conformados por hembras y sus crías, otros grupos de juveniles, pero cuando un macho llega a su madurez, se puede volver territorial, agresivo y solitario. Las hembras dan a luz a una cría que al nacer pesa hasta los 50 kilos y son excelentes madres. Claro ejemplo es Tami, una de las hembras que habitan el Zoológico Guadalajara y que en este momento está al pendiente de su cría. Y el día de hoy me traje una compañera maravillosa. Bueno, siempre anda conmigo, pero hoy es un caso especial. Les presento a Dana Ventura. Pues la traje porque vamos a conocer a las crías, estas crías hermosas que están en el Safari Masai Mara, que han nacido este año, ¿eh? Son recientes, nuevecitas, preciosas. Las primeras que te voy a platicar son de los bovinos. Estos gorditos que andan por todas las praderas de la sabana africana. Y en este caso, en el Safari Masai Mara, contamos con estos dos bovinos que son los watusis y los búfalos cafre. Son de la misma familia, pero muy diferentes. Aunque cuando los ves de cerca dices, sí, son primos. Animales rumiantes, con cuernos que están pegados al cráneo. Recuerden que los cuernos no se pueden zafar, como en las astas, siempre van pegados al cráneo. Dan a luz a una cría que va a ser alimentada por su mamá, obviamente por leche materna. Realmente en África, los watusis son animales que están muy cercanos a los humanos. Son animales domésticos que les proporcionan alimento, principalmente la leche, y también sirve como moneda de cambio. ¿Cuántos watusis tienes? Quiere decir que cuánto dinero tienes. Las crías van a permanecer cerca de su madre todo el tiempo, hasta que ya llegan a tener como alrededor de 1 o 2 años, empiezan ya a separarse para estar buscando su grupo. Los dos grupos de animales son gregarios, quiere decir que siempre van en manadas por todos lados. Vamos ahora con los búfalos cafre. Los búfalos cafre, podríamos decir que son vacas salvajes, que sí son muy temperamentales, se defienden en grupo, todos los adultos van a estar juntos para proteger a las crías. Pero también tienen otro grupo que hacen de búfalos más viejecitos, que son los que guían a la manada. Son los más experimentados y siempre van hacia el frente para prevenir de los depredadores. ¿Quién es el depredador de los búfalos cafre? La verdad es que son animales imponentes, que más o menos llegan a pesar hasta 1 tonelada. Tú dirías, no tienen depredadores, pero sí, los leones, sobre todo las leonas, se juntan y pueden cazar a un búfalo cafre, pero ellos también tienen una estrategia. Cuando ven que una leona se acerca, todos se van a hacer como una bolita para que las leonas no puedan. Hay que tener mucho cuidado con las crías, por eso es que las defienden, porque ellas sí son vulnerables para los machos. Aquí vamos a dejarte unas imágenes hermosísimas de estas dos especies que hay en el Safari Masai Mara, los búfalos cafre y los watusis.
hace mucho tiempo que no habíamos visto crías de impala. Este antílope tan bonito, tan ágil y tan esbelto. Los impalas pueden llegar a pesar hasta 40 kilos, fíjese, las hembras. Y como unos 60 los machos, o sea, realmente yo peso 60 kilos. Pero tiene una característica maravillosa. Pueden saltar 10 metros a lo largo. Imagínate, es muchísimo. Y estos animales forman grupos cuando es la época de reproducción. Entonces las hembras se juntan en un espacio muy separado donde está toda la manada para poder ahí dar a luz y además se cuidan entre todas las hembras. Mientras unas se van a comer, otras se quedan con las crías. Esto se le llama guardería. Los machos adultos se retiran de las manadas, se quedan nada más los juveniles y las hembras. Y los machos adultos se van para buscar a otras hembras y formar otros grupos porque son muy territoriales. No les gusta que nadie se meta en su espacio. Y otra característica que tienen los impalas son sus cuernos tan bonitos. Por eso la palabra impala en Zulu, en esta lengua africana, quiere decir pies negros de cuernos altos. Los depredadores principales de los impalas son obviamente los felinos como los leopardos, guepardos, leones, las hienas, los licaones, los cocodrilos y las serpientes pitón. Pero las crías tienen otros depredadores como los chacales, las águilas que pueden pasar por ellos, se los llevan volando, y los babuinos, así como lo oyes, los babuinos también son depredadores de los bebés impalas. Ven desde el Safari Masai Mara y por favor no dejes ver al impala bebé, que está hermoso. Es una cosita pequeñita, está cerca de su madre y su madre está siempre muy pendiente de su cría. Nosotros seguimos desde el zoológico. Cuando una especie tiene cubiertas sus necesidades básicas, consideradas para el bienestar animal, estos tienen crías, pues saben que el lugar donde se desarrollan tiene la capacidad de brindarles seguridad física y de alimentación. Aquí radica el éxito reproductivo de Zoológico Guadalajara, y en esta ocasión haremos énfasis en las crías que bajo cuidado humano han nacido en el Safari Masai Mara. Esta recreación de la reserva africana se extiende a lo largo de 8 hectáreas y alberga 15 especies, entre herbívoros como antílope acuático, las majestuosas elefantas Kenia y Ashanti, hasta el mayor depredador de la sabana africana, el león blanco. Antílopes que hay en este Safari Masai Mara es el más grande, que es el antílope Elan. Se caracteriza por estos cuernos que son como enroscados y tienen una gran papada. Esta papada les ayuda para evitar el calor. Es como un poquito como la reserva que tienen los dromedarios en su ojiva. Ah, pues hagan de cuenta, así son los antílope Elan. Aquí estamos viendo que las crías, las pequeñitas, pues andan cerca también de mamá, pero también pueden estar cerca de los grupos de los adolescentes. Los adolescentes empiezan a demostrar que son machos, que pueden buscar hembras. Con estos pleitos que hacen, entrelazan los cuernos y se topetean unos a otros para así como ejercitar lo que va a hacer cuando ya sean adultos. Son animales que están muy bien diseñados para caminar en las sabanas y siempre van a andar en grupo. Por otra parte, vemos también a los antílopes cimitarra, este pequeñito, que apenas se ven que están saliendo sus cuernos, cuernos de sable, por eso se le llama cimitarra. Si tú buscas qué es una cimitarra, pues es como un sable enorme. Así son los cuernos de estos animales, que pueden perforar perfectamente a cualquier animal, ¿eh? Ellos lo utilizan exactamente para disputas que tienen los machos. Y este chiquilín pues ya tiene ahí los suyos. Recuerda, son cuernos, nunca se le van a caer. Y si se le llega a caer uno, puede correr peligro su vida. Son animales que desgraciadamente los han cazado muchísimo
precisamente por el cuerno, pero aquí vemos que se han reproducido perfectamente en el Zoológico Guadalajara. Así que cuando vengas al safari, no dejes de ver tanto las crías de Elan como las crías de los antílopes cimitarra. Y nosotros seguimos desde el zoológico. Ahora hablaremos de las cebras. Esta especie, que se encuentra al sur de África, forma grupos que son dirigidos por un macho y alrededor de 6 hembras con sus crías. No son territoriales, pero al llegar a la edad reproductiva, los machos juveniles deben formar sus propios grupos. Las hembras dan luz a una cría por año, que al nacer pesa alrededor de los 30 kilos. Aunque son características sus franjas negras y blancas, cuando nacen los potrillos presentan coloraciones marrones en todo el cuerpo, que conforme crecen se van tornando al clásico color negro y que son únicas en cada individuo. Zoológico Guadalajara ha tenido mucho éxito en la reproducción de esta especie y el grupo que está bajo su cuidado ha crecido de manera importante en el safari Masai Mara. Yo como siempre uso de escudo, ay, es que nos ven, ahí está. ¿Quién es el Miriam? ¿Ves? Son como zombies que nos quieren atacar. ¿Quién es el más traviesín? Ay, la verdad, ahorita ya no lo sé distinguir, pero sí hay uno que es más. De hecho, cuando los quiero meter, hay uno que siempre batalló para meterlo. Es el que rebelde del grupo. Sí, según yo es el más grande. Sí, ¿verdad? Como que dice, yo... Ay, ahí están. Mira, por favor, cámara, tómale esa ardilla que está ahí. ¿Se acuerdan de la ardilla que un día se me subió? Pues ahí está. Ahí está, muy campante ella. Entonces dijimos que 2 meses aproximadamente, ¿verdad? Sí. Cámara, véngase para acá porque la ardilla les va a saltar. Casi estoy segura. Mira, ahí viene para acá. Aún la recuerdo. Qué susto me dio porque no sabía que andaba por aquí, me salta y yo... ¡Ah! Bueno, fíjense, ahí están haciendo uno de los bailes característicos de los avestruces, que es abrir las alas, extenderlas. Es que véanlos, ahí vienen todos. ¡Hola! Vengan, vean sus patas ya desde este entonces, patas poderosas, corredoras. Vean qué bonitas son sus patas, sus dos. Únicamente tiene 2 dedos. La uña, no me vayas a picar, en buena onda. Seamos amigos. No, allá. Mira, ahí está David Aldaz. ¡Qué con él! ¡Déjenme hablar de ustedes! Uña. ¿Ven cómo es el más grande que? Liderea, ¿verdad? ¡Ay! No me puedo concentrar, de verdad no me puedo... ¡Ay! ¡Pamela! No me puedo concentrar para hablar. ¡Uña! Uña de la pata. Súper grande para poder enterrarla y poder correr. Fíjense, fíjense cómo... Entierre la uña y ¡fum, fum, 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 fum! Igual que los flamencos y todas las aves que vemos, zanconas, o sea, con las penas largas. La rodilla se encuentra debajo, no vas a, debajo de las alas. Así, seamos amigos. Debajo de las alas está la rodilla, que sería esto, y este es esto. Por eso se nos hace tan raro que cuando caminan se hace la pata. Ay, es que se acercan todos. Allí se hace la pata. Nosotros cuando doblamos la rodilla va hacia adelante. Las aves zanconas. Ay. Las aves zanconas es para atrás porque es el tobillo realmente lo que están moviendo, ¿sí? Y pues lo de adelante sería con su pie. Entonces, otra cosa que tienen las avestruces
que son muy curiosas. A ver, vamos a ver un... Ay, mamachita, déjame tocarte. ¿Sigues de su plumaje de pollito? ¡Ay! ¡Es que son muchas! ¡Pamela! ¡Su plumaje de pollito! Y pongo a... ¡Qué mala soy! Pongo a Pamela ahí. Que ya me conocen. ¿Verdad? ¿Sí no te picotean? No te creas. ¿Sí te picotean? Sí. Muy fuerte, ¿eh? Pues sí, pican feo si te dejan una marca roja. Es como los... Una vez me acuerdo que fuimos a Pingüino y entró mi productor y agarró un pingüino así, ¡pink! ¡Ay! Y le mordió, ¡pas! Y luego le torció así. Y, pero mi productor insistió. Bueno, plumaje. Este plumaje es de pollito. Lo van a mudar. Todavía tiene, cuando son muy bebecitos, tienen como estos... Ay, pues una pluma modificada muy chistosa que son como nada más como hilitos. Y después poco a poco le van saliendo las plumitas, plumita de pollo todavía. Después van a modificar su color. ¿Se acuerdan que les dije que los ciervos wapitis tenían motas para distinguirlos de los adultos y que sepan los adultos? ¿Ven? Ya le está picando. ¡A mí no me piques! Que los adultos puedan ver que son crías. Ah, pues igual ellos. Este color hace que... ¡Ay! Este color hace que los adultos vean que son pollos todavía. Y además, si ellos permanecen en el... Ahí está ya. Vean cómo se pierde el color. Se pierden entre el... Ay, luego por acá. Hay muchos ruidos del día de hoy. ¿Cómo se pierden entre el color del suelo y el color de su plumaje? Esto es para con mamá, papá o el adulto que los está cuidando. Se van, ellos puedan perderse en el paisaje, están echaditos, se pierden en el paisaje y no lo encuentra el depredador. Un macho de avestruz puede cuidar a muchos pollos, no importa que no sean los suyos. Él cuida a todos los pollos y muchas veces se juntan las nidadas para protegerlas más. O sea, si están más haciendo grupo. No puedo ni hablar, estoy súper nerviosa porque me ponen muy nerviosa, ¿lo sabes? Y estás tan grandote. Y luego van a crecer. Uy, sí. Pero bueno, son hermosas. Tienen una carita súper linda, me encantan sus ojos. Fíjense cómo también su cuello tiene todavía el plumaje de bebé. Después se les va a desnudar este cuello y van a ser unos avestruces adultos maravillosos que lo vamos a ver en el safari. Mientras aquí va a estar Pamela cuidándolos. ¿Qué les hace comer a estos? Ay, se me nublan los dientes. Ahorita les estamos dando un concentrado que es para gallo. Y esta es de iniciación y también se los mezclamos con el de desarrollo. Ah, ok. Para poquito a poco vayan cambiando el alimento, que no les haga daño uno del otro y vayan también agarrando pues fuerza y tamaño, buen plumaje, buena coloración. Ya están atacando ahí esos dos a nuestro productor. Y mientras van comiendo esto que levantan del piso, pues son tierrita que les ayuda a digerir también sus alimentos. No se les puede ver el buche. Está el buche abajo, ¿verdad? Y casi no se les nota a los avestruces. Pues ellos son nidífugos. Los avestruces sí nacen y son como los pollitos. Salen del nido para crecer ya poco a poco fuera del nido. Mientras que las guacamayas permanecen en el nido hasta que su plumaje y su tamaño son considerados y ya después vámonos a volar. Pues ya tomamos un poco de frescura. Ahora vamos a ver a Jonas, allá otra vez al lugar de mi fauna. Gente, los dejo aquí con estos chamacos, que la verdad sí me gustan mucho, pero me ponen... Mira, ya se echó. Eso es lo que les digo. En vida silvestre se echan con esa coloración y ya no se ven. A lo lejos no se ven, se pierden con toda la maleza y todo que puede haber en las sabanas africanas donde ellos habitan y ya, no se ven. Y allá están de compañeros las liebres de la Patagonia y por allá están los capibaras. Ay, ay, el charcazo. Y ahí, ay, mamachita chula. Bueno,
Vamos ya, porque vienen otra vez. Ya se habían calmado, pero claro, como vieron que el traductor no les dice nada, pues ya van a picoteando. Claro que con el pico conocen también. Van diciendo, ¿y esto qué es? ¿Se come? ¿No se come? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Etcétera. Y nos despedimos también de nuestra ardillita. Hola, ardillita. Espero que no vaya a saltar ahorita. No, está muy entretenida comiendo. ¿Esta la alimentan o ella se alimenta solita? Pues sí, le dejamos alimento. De hecho, acaba de salir porque había tenido la pata fracturada. Oh. Sí, entonces la tuvimos encerrada un ratito. Oye. ¿Por la retaguardia? Entonces apenas va saliendo. Sí, ayer de hecho le dejé ya la kennel abierta. ¡Ay, mamachita chula! Bueno, pues vamos a ver al otro pollo. Nos despedimos de la villa, de estos. Y nosotros seguimos desde el zoológico. Allá, miren, allá hay muchas cositas que ver. Danita Aventura y yo te decimos hasta luego, hasta la próxima aventura desde el zoológico. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy y que te quedaste todo el programa porque nos encanta tenerte cerca. Yo les voy a dar las gracias a mi equipo. Aquí está nuestro productor, David Aldaz. De aquel lado encontramos a Irving González, que es nuestro asistente de producción. Mi querido cámara del día de hoy, Chucho González. Y allí en Canal 44 saludamos a Fabián Castellanos, que es nuestro editor. A ti, besos, abrazos y apapachos. Te espero la próxima semana desde el zoológico.